Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pitt comentando, y aquí os traigo, amigos, la gran final de la Eurocopa, ¿vale? Me enfrento a Inglaterra y, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ojalá que podamos ganar nuestra segunda Eurocopa. Bueno, amigos, estamos en el Juventus Stadium. ¡Wow! Emocionadísimo, no lo siguiente, amigos, estoy, ¿eh? De verdad, esto es enorme. Esto es enorme, ahí está la copa. ¡Wow! ¡La he recuperado! ¡Vamos, por arriba! ¡Madre mía, qué pase le he metido! ¡Wow! ¡Hemos estado a punto! Vamos a ver. Mírame, por favor. Vale. ¡Wow! ¡Sí, señor! Me salió por fin, regateo a un tío utilizando la elástica. Mírame. ¡Wow! ¡Ay! No, ¡joder! A ver, pase. ¡No! Se va arriba. Vale, no pasa nada, estamos bien. Vamos, la pido. ¡Vamos, que llego! No puedo darle. ¡Venga! ¡Wow! Espérate, Nate, está espectacular ahora. Ahora está espectacular. ¿Sabe qué? ¡Ah, penalti! ¡No me jodas, árbitro! ¡Joder, que he sido penalti! ¡Me ha derribado! ¡Ahí lo habéis visto, amigos! Vamos a ver, párate. Busca. Bien. Llego. ¡Oh! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! Que el corazón me iba a mil porque creía que me iba a quedar delante del portero solo. O sea, eso me gusta. Solo falta concretar las ocasiones. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Llego yo! ¡Sí, señor! He llegado. A ver qué puedo hacer ahí. ¡No! ¡Quería irme! ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? Me he pedido mal ahí. Bueno, va, vale. Cerras, no tengo espacio. Vale, vamos a ver. Es que no encuentro espacio, no encuentro sitio. ¡Vamos, ahora me la juego! La madre que me parió, otra vez me la rechazan, tío. Otra vez, madre mía, he tenido tres o cuatro ocasiones clarísimas y no hemos podido adelantarnos. Mira la posición de balón, amigos, 65-35, tío. O sea, es que... Vamos. Inglaterra siempre suele utilizar las contras, más que nada, no suele ser una selección que coja la posesión de valor y esas cosas, no. El fútbol inglés es más de contras. Sobre todo Sterling, ¿no? Pero Brad, ¿dónde ibas tú? No sé dónde iba Brad. O sea, se quería meter dentro de la portería, tío, está emocionado. Venga, ven, casi robamos, la robamos, sí señor, la hemos robado. ¡El pa, qué bueno! ¡Otra! ¡Otra! Vale, ya está. Volvemos otra vez, recuperamos súper rápido el balón, es que estamos siendo muy superiores a Inglaterra. ¿Quién? ¡Mírame! ¡Wow! Vamos, venga. Aún queda tiempo, amigos. Vamos allá. Tocando Inglaterra, amigos. Cuidado que ahora Sterling. ¡Cuidado! ¡No! ¡Esto es lo que temía! ¡No me cago en la madre! Vamos, fuera. Vamos a otra. ¡Perfecto! ¡Tío, tío! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡En serio! Lo digo en serio. Hemos tenido infinidad de ocasiones. Venga, hombre, ya. ¡En serio! ¡No! O sea, ha salido viva Inglaterra de un partido 59-41. Pero mira, fijaos los disparos a puerta. 14-11 entre los tres palos. Inglaterra solo ha tirado uno entre los tres palos de dos disparos que ha realizado.
Voy a apoyar un poco aquí. Venga, vamos, vamos, chicos, vamos. Ahí estamos. Vamos hacia arriba. Me muevo, por favor, me muevo. ¡Vamos! ¡Mira, te he visto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Pero de verdad, como me gané Inglaterra en esta final, es que me pego un tiro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta es! ¡Mírame otra vez! ¡No! ¡Muy larga, coño! Queda tiempo, por favor, antes de llegar a los penaltis. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Me voy, voy por aquí! ¡Mírame! ¡Vámonos! ¡Llego! ¡Llego! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Esa es mía! ¡Mierda, tío! ¡Oh! ¡Queda tiempo! ¡Por favor, queda tiempo! ¡Pero coño! ¿Quieres pasar? La joder, es que no acierta ni una. Es que mi compañero tampoco está muy acertado, ¿eh? ¡115! ¡116! ¡Venga! ¡Esa es muy buena! ¡Me quedaré! ¡Joder! ¡No! El control, si yo le había dado la vaselina directamente para que le haga la vaselina. 120, no me lo puedo creer. A los penaltis, no, tío. No puede ser, penaltis otra vez, no, tío. Otra vez, no, penaltis, no, tío. En serio. Pero esta vez no me lo voy a jugar, amigos. Esta vez voy a lanzar bien. Vale, y 60-40, es que fijaos, es que 16 disparos a puerta. Dos disparos de Inglaterra. Vamos a ver, pero es que ha sido abismal la superioridad que hemos tenido. Bueno, vamos a penaltis, amigos. Atención, ¿eh? Atención, Brad, el líder, el primero. Pues el primero no voy a ser. Voy a ser otra vez el último. Voy a echarle huevos, voy a echarle cojones. Y en el partido del Real Madrid, la Copa de España, también fui el último. Y el último penalti la cagué, ¿vale? Y yo soy un tío de echarle huevos, ¿vale? De decir, hostia, no me ha salido aquel día. Pues esta vez voy a volver a repetir y esta vez voy a hacerlo bien, coño. Entonces, yo soy un tío de cojones y lo voy a volver. Voy a ser el quinto otra vez, el decisivo, ¿vale? Voy a poner quinto y voy a intentar dar el título a mi equipo, coño. ¡Vamos! ¡Vamos! Que no se diga, joder, ¡vamos! ¡Venga, a la mierda! Vamos a ver, amigos. Tengo mucha calor, amigos. Hace mucha calor aquí. Vamos, Coque. Vamos, Coque. Vamos, Coque. Vamos, Coque. Coque, tiene que ir dentro, Coque. Tiene que ir dentro, Coque. Vamos, 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 vamos. Tejea, por favor. Tejea, por favor, párala, por favor. Vale. Coque. ¿A quién le toca ahora? Le toca a Joaquín, creo que es. Vamos, amigos. Vamos con Sturridge. ¡Te ha parado De Gea! ¡Te ha parado De Gea! ¡Te ha parado De Gea! Atención. ¿Quién es? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¡Otra mierda, hombre! ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Casi va a fallar! ¡Vamos! Ahí va, buen Rudy, amigos. ¡Vamos, que por favor, que conoces al... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Penalti decisivo, amigos! ¡Penalti decisivo para Brad Neider! ¡Ahí está el héroe! Uy, perdón, os habéis quedado sordos. Venga, vamos. ¡Atención, amigos! ¡Atención! ¡Épico! ¡Épico! ¡Vamos! 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 ¡Con dos cojones! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Se merece un like, amigos. Esto sí que... Se merece un super like, tío, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Joder, me he echado huevos, tío, y...
he querido volver a lanzar el quinto porque, joder, me quería quitar esa espina de la final de la Copa de España. ¡Hostia, vamos! ¡Sí, señor! ¡Grande, por favor! ¡Nueva Eurocopa para España y nuevo título para Brad Schneider, amigos! Creía que me lo paraba, amigos, de verdad. Creía que me paraba el penalti, pero dio en el palo. Lo lancé bastante bien, ¿eh? Ajustado, muy ajustado al palo. ¡Ay, Dios! Anda que ponerme quinto penalti otra vez, o sea, lanzador quinto. ¡Hostia! Yo soy un poco masoca, ¿eh? Anda que si lo hubiera fallado, madre mía, o sea, me pegáis todos, ¿eh? Me decís, pero otra vez la has cagado, pero no. Decidí echarle huevos y dije, la mierda, tío, lo lanzo otra vez el quinto, quiero ser el decisivo. Y al final, pues mira, me ha salido bien, ¿eh? Menos mal que me ha salido bien, porque si no, madre mía, ya... España, Inglaterra, ahí está, 4-2. Y Bélgica ha quedado tercera. Bélgica. Fue nombrado mejor jugador de la Eurocopa, amigos. Me han nombrado mejor jugador de la Eurocopa y máximo goleador también. Ya queda poco de esta carrera, la verdad. Me da mucha pena que acabe esta serie, porque esta serie es una de las que más me han gustado de Dicoma Legend, de verdad, os lo digo en serio. Y no quiero que salga un PES 2016, no quiero, aún queda mucho tiempo, sí, pero quiero seguir con esta serie. O sea, es que no me he cansado para nada de ella, o sea, es que sigo disfrutando como el primer día cuando me compré el juego, el PES 2015. Pues cuando fiché por el Mirandés, pues sigo disfrutando a día de hoy como ese primer día. Para mí es como ese regalo que la vida no me dio, ¿no? En su momento cuando yo quería ser futbolista y tuve una lesión y pasó todo lo que pasó. Pues es como... Esto es como un regalo que en este caso, pues me ofrece la vida, ¿no? Y de poder vivir la experiencia de mis personajes, poderlo compartir con todos vosotros, eso es lo más grande que me ha podido pasar, ¿no? Y el disfrutar, el que vosotros disfrutéis viendo la carrera, pues todo esto es para mí es muy emocionante. Yo creo que ahí se demuestra la personalidad de este personaje, ¿no? De Brad Schneider. Yo creo que no se ha arrugado ante nada. Ha dicho, bueno, me da igual, yo tengo personalidad propia. Un futbolista tiene que tener su propia personalidad, una personalidad fuerte, y decir, con dos cojones, si yo fallé ese penalti en la Copa de España que significó perder esa final, pues vamos a hacer lo mismo. Con dos cojones, no tener miedo. Es decir, vamos para adelante y vamos a darle la Eurocopa, un título mucho más grande que la Copa de España, a mi selección. Así que nada, lo dicho, si te gustó el vídeo, pues apóyalo con un like y suscríbete a mi canal si quieres seguir todas mis series, tanto de PES como de FIFA, ¿vale? Y nada, pues yo me despido. Un saludito a todos y nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Hasta la próxima. Chao, amigos.